Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación, veamos nuestros titulares. Credos aseguró en rueda de prensa a medios de comunicación en la ciudad que las fuerzas militares reconocieron error en el que murió en operación militar un campesino en el sur de Bolívar. En otras noticias, sigue polémica por la presunta agresión sexual que sufrió un joven del Colegio Camilo Torres. La Secretaría de Educación y la Policía se han pronunciado al respecto. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Secretaria de Educación se refirió a denuncias por matoneo en diferentes instituciones educativas del puerto petrolero. La funcionaria dijo que se tomarán correctivos a fin de que estos hechos no se sigan presentando. 53 unidades de tránsito fueron capacitados en el manejo de alcohol sensores por parte del Politécnico ICAF de la ciudad de Bogotá. Esta iniciativa fue del director de la Inspección de Tránsito y Transporte, Alberto Cotes Acosta. Fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga un jaguar que fue hallado en zona rural del municipio de Puerto Wilches. De constatarse que este felino no presenta fracturas en sus extremidades, será devuelto de inmediato a su hábitat natural. En los deportes, la adrenalina sobre ruedas en su máxima expresión, se tomará la pista del Deer Jump del barrio El Campín en la Comuna 7 este fin de semana. En el escenario se realizará el primer campeonato departamental de esta disciplina. Y en La Mira, el Liceo Jesús de Nazaret va culminando sus actividades de la Semana Cultural y Deportiva 2016. En familia se cumplió la muestra de la revista Gimnástica en la Polideportiva del barrio Primero de Mayo. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Sigue polémica por posible caso de agresión sexual a un menor de 16 años del Colegio Camilo Torres Restrepo. La Secretaría de Educación, Yesenia Caraba y la Policía del Magdalena Medio se pronunciaron por este hecho que sigue en investigación por parte de las autoridades. Luego de conocerse el caso de un menor al que presuntamente otros dos estudiantes le intentaron introducir un objeto en sus partes íntimas al interior de un aula durante la jornada académica del Colegio Camilo Torres la mañana de este jueves, Yesenia Jaraba, secretaria municipal de Educación, esto dijo. El área de inspección y vigilancia y el área de calidad educativa, quienes son las dos competentes, puedan convocar a comité de convivencia escolar y allí se analice el tema y cuál va a ser el paso a seguir como Secretaría de Educación, como ente competente para entrar a mediar y entrar a solucionar y tomar las medidas respectivas. Es de decir que frente a esas situaciones que si bien se nos salen de las manos en algunas ocasiones para que se nos presenten, estamos atentos a actuar de la manera que nos corresponde hacerlo. Aunque este suceso ya está en conocimiento y en investigación por parte de las autoridades, la Policía del Magdalena Medio, a través del comandante de la estación, Mayor Alejandro Torres, esto dijo sobre lo acontecido. Bueno, en estos momentos con la unidad de policía judicial del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, estamos desarrollando el caso dentro de las primeras declaraciones que se están haciendo mediante un registro, un dictamen médico-legal para poder determinar si hubo o no, o por el contrario estamos ante una situación de lesiones personales. El caso pues como tal requiere pues de una metodología, de un programa a seguir, teniendo en cuenta pues que los involucrados son están dentro del ámbito de la ley de 98, dentro de niños, niñas y adolescentes. Extraoficialmente, el coordinador académico del Colegio Camilo Torres, en diálogo con Enlace Noticias y quien no está autorizado para hablar en cámaras, dijo que el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía le siguen la pista al polémico caso. Hasta el momento pues es una agresión que se presenta, estamos tratando pues de esclarecer ahí estos hechos, se requiere pues de unas entrevistas también con personal de la Fiscalía General de la Nación pues para poder tomar esto como material probatorio. Por lo tanto, pues estos adolescentes están siendo dejados a disposición de la autoridad competente dentro de las garantías que ofrece la ley 1098. El menor de 16 años de edad involucrado fue llevado a un centro asistencial donde se le practicaron los exámenes pertinentes para confirmar o descartar la presunta agresión. La Secretaría de Educación se refirió también a denuncias por matoneo en diferentes instituciones educativas del puerto petrolero. La funcionaria dijo que se tomarán correctivos a fin de que estos hechos no se sigan presentando. Sí, en la sede F exactamente del industrial, que queda ubicada en el barrio Provivienda, esta semana tuvimos la visita de la madre de familia el día martes 13,
que nos manifestaba de manera verbal cómo su hija ha sido desde principio de año siendo agredida por otros compañeritos. Frente entonces a una primera atención que se le brinda a la madre de familia, le decimos que por favor nos deje por escrito y nos radique la queja, y el día lunes se va a hacer una mesa de trabajo, se va a convocar, se va a hacer una reunión con la coordinadora de la institución, con la directora de grupo, porque tenemos que entrar primero a analizar y a revisar cuál ha sido el seguimiento que le han dado a esta situación. En otras noticias, Credos asegura que fuerzas militares reconocieron error en operativo militar que terminó con la vida del campesino Álvaro Rincón en zona rural del municipio de San Pablo, sur de Bolívar. En rueda de prensa, la Corporación Credos ha asegurado que las fuerzas militares a través de la Quinta Brigada reconocieron que fue un error militar el hecho donde perdió la vida un campesino en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Responsabilidad directa, ¿no? Reconocer la responsabilidad directa de la Fuerza de Tarea Marte en escenarios de guerra, donde la inteligencia militar les falla. Estos escenarios de guerra, las operaciones tienen que ser efectivas y eficaces contra el actor en persecución y no contra la población civil. Con el reconocimiento de los agentes del Estado en esta muerte, Credos asegura que se interpondrán las denuncias correspondientes. No solo contra el Estado, sino también vamos a pedir la investigación formal, la apertura de la investigación formal de los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte que realizaron este operativo, también del escuadrón del SMAT que hizo presencia en la vereda, y la correspondiente reparación directa ante el Estado por la muerte del señor para su familia y sus hijos. El Ejército Nacional ha dicho que los operativos en esa zona del país se intensificarán contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Por favor, que este hecho que ocurrió con Álvaro Rincón no vuelva a suceder en este escenario de guerra que se está desarrollando en el sur de Bolívar, aquí en la región del Magdalena Medio. Credos destaca que en esta zona del país hay otras personas que se sienten señaladas de subversivos sin serlo. Y el Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga un jaguar que fue hallado en zona rural del municipio de Puerto Wilches. De constatarse que este felino no presenta fracturas en sus extremidades, será devuelto de inmediato a su hábitat natural. A la ciudad de Bucaramanga fue trasladado por la Corporación Autónoma de Santander un jaguar hallado en la zona rural del municipio de Puerto Wilches hace 2 semanas. El felino fue llevado a la capital de Santander para constatar si presenta o no fracturas en sus extremidades. Ha sido embarcado en jaulas de rigor con destino Bucaramanga. Él va a ser sometido a unas tomas de rayos X con el fin de descartar unas fracturas, posibles fracturas que hemos detectado en un examen semiológico que se hizo hace 18 días, entonces ya hay la oportunidad en Bucaramanga de llevarlo. De no requerirse intervención quirúrgica alguna, el jaguar será devuelto a su hábitat natural. Es el efecto de una planeación estratégica por el bien del jaguar, para que si las cosas resultan bien y no hay necesidad de practicarle una cirugía, pues iniciamos el plan de liberarlo en algún lugar de las montañas de Santander. Esa es la estrategia de hoy y vamos ya destino Bucaramanga. Vale recordar que esta especie está en vía de extinción, de allí los especiales cuidados con este ejemplar. A continuación les presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. Iniciamos nuestro reportero ciudadano con imágenes enviadas de un habitante del barrio Cincuentenario, quien expresa su preocupación por medio de estas fotografías, asegurando que el espacio público en el parque ecológico está siendo invadido por una venta de comidas rápidas. A esto se le suma que, al parecer, quienes tienen allí el negocio no son agradecidos con el espacio invadido, dejándolo en estas condiciones. Grasa y manchas de aceite en el piso muestran suciedad, así como desechos que son dejados cerca al sitio. De otra parte, un ciudadano evidencia en estas fotos el estado en el que queda la escuela Centro Docente Eduardo Santos del barrio El Danubio cuando llueve. Una problemática que, según la denuncia, lleva años y nadie responde. Estudiantes y docentes se ven obligados a sacar el agua para poder recibir sus clases.
Y desde el barrio Ramaral, la comunidad hace un llamado a autoridades ambientales, pues sigue cayendo al caño del sector excremento de vacas que llegan al matadero que está ubicado en la zona. Asegura quien toma las imágenes que los olores por momentos en el día se torna insoportable. Preocupada, la comunidad muestra en imágenes cómo siguen rellenando las orillas de la ciénaga San Silvestre, sin control de autoridad que logre evitar el hecho. Un llamado para quienes deben realizar dichos controles y así no afectar nuestra reserva hídrica. Solicitamos a las entidades encargadas de la alcaldía revisar el tema de los asentamientos humanos en el cuerpo hídrico más importante de Barranca Bermeja. Invasión de espacio público es denunciado en la entrada del barrio Barranca, en donde además muy cerca queda una escuela y los transeúntes deben usar las calles, pues los andenes están ocupados. Este caso también se hace evidente por la cancha polipolvo de la Comuna 7 ante la invasión de los andenes. Para terminar, nuestro reportero ciudadano del día, Rufinos y más Rufinos. Malabares en motocicleta siguen a la orden del día, como quien transita con un cilindro en su velocípedo, o esta señora que hace equilibrio con sillas mientras se moviliza por la ciudad. Esto sin contar con este arte circense de transportar a 4 personas en una motocicleta, siendo irresponsable con menores de edad en su maniobra. Reporteros ciudadanos que hacen llegar nuestros barranqueños a Enlace Televisión. Seguimos muy atentos a sus denuncias. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.chrome.com.co. Pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piquería. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología Mac, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Gran baile de amor y amistad en el Club de Infantas. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Que viva Barranca Bermeja. ¡Sábado!
Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. IPS Salud y Bienestar, 5 años de experiencia a nivel terapéutico, terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonoaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Por compra superior o igual a 50 mil pesos que incluya 2 de esos productos de la marca Procter, participa en el sorteo de un viaje a San Andrés para 2 personas. Autoservicio La Quinta, ¡qué bien! Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrela en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres, adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva Plaza Campesina de Barranca, con lo mejor del campo para su mesa. ...53 unidades de tránsito fueron capacitados en el manejo de alcosensores por parte del Politécnico ICAF de la ciudad de Bogotá. Esta iniciativa fue del director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes Acosta. Las pruebas de alcoholemia esta vez marcaron grado cero, pero para muchos conductores puede convertirse en un fuerte dolor de cabeza el consumir alcohol, no solo por ser perjudicial para su salud, sino para su bolsillo. El máximo es grado 3, que va por encima de 150 miligramos de alcohol sobre 100 mililitros de alcohol en la sangre. Genera una suspensión de la licencia de conducción de manera indefinida y una multa que está por alrededor de los 27 millones de pesos de llegar a ser reincidente. Conocer el uso de un alcosensor se hace necesario para los integrantes del cuerpo motorizado y más ahora que serán certificados 53 unidades, lo que permite mayor competencia para realizar todo procedimiento legal. Cualquier agente de tránsito que requiera un conductor en la vía va a estar con las capacidades de hacer pruebas de alcoholemia, de hacer los procedimientos de elaboración de comparendos, de hacer cualquier operativo que requiera la aplicación de la nueva reglamentación. Eso hace parte de lo que necesitamos para que los muchachos puedan cumplir con su labor en la calle de mejor manera y para que pues la comunidad se sienta segura de que estamos velando por la protección de la vida de todos los actores de la vida. Quienes se capacitan ya tienen claro su uso. También debemos dejar muy claro que en los eventos de accidentes de tránsito con lesionados o con oxiso, de igual manera se van a hacer ese tipo de, se seguirán haciendo ese tipo de aplicaciones. A cualquier hora el cuerpo motorizado de la ciudad atenderá accidentes de tránsito y donde se registren lesionados u oxisos, ellos respaldarán con las pruebas de embriaguez a los conductores implicados para aportar en las posibles responsabilidades de los accidentes. Y hoy en Enlace Noticias, un dato más de los acuerdos de paz para que usted tome la mejor decisión en el plebiscito por la paz del próximo 2 de octubre. Dentro de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, se creará un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios a instancias del Ministerio del Interior que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios, de manera que se contribuya a garantizar bajo un modelo efectivo la implementación de las medidas de prevención y de protección de las comunidades y sus territorios. Este programa, en su elaboración y aplicación, contará con la participación activa y efectiva de las organizaciones sociales, incluyendo a las mujeres y a las comunidades en cada uno de los territorios. Acuerdos de paz, plebiscito Colombia, 2 de octubre. En otras noticias, EduPol realizará mañana en asocio con la Universidad Autónoma de Manizales una videoconferencia para ofrecer un programa de maestría a los docentes.
Una especial invitación a los docentes y personal interesado es la que hace el representante de Dupol para que asistan a la conferencia sobre la maestría que para ellos ofrece la Universidad Autónoma de Manizales en asocio con esta institución educativa. Estamos invitando a todos los profesores, a todos los docentes, a todas las personas interesadas en hacer un posgrado en el tema de la docencia, ubicada en la carrera 27, número 4634 del barrio de Recreo. Ahí estaremos haciendo el lanzamiento, una vez más, de la maestría en enseñanza de las ciencias. La decana de la Universidad Autónoma de Manizales en teleconferencia estará explicando a todos los interesados en qué consiste esta maestría y cuáles son las condiciones, y por supuesto estaremos iniciando clases, si Dios quiere, en octubre de este año. Esta especialización es de suma importancia para la formación de los docentes y sirve como requisito para ascensos en el escalafón educativo. Esta maestría busca dotar de herramientas a los docentes para que puedan ofrecer sus diferentes clases, utilizando las diferentes estrategias didácticas que hay actualmente creadas para las ciencias, y obviamente obtener mejores resultados. Pues también esta maestría sirve para los profesores que quieren, digamos, subir en el escalafón. Esta maestría les serviría también para que ellos puedan llegar a cumplir esa meta. Edupol, ubicada en el barrio Recreo, es sinónimo de formación superior en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Y la librería Leer y Algo Más entrega sus libros recomendados para el mes de amor y amistad. Con ocasión del mes del amor y la amistad, la librería Leer y Algo Más sugiere como un detalle especial para esta fecha regalar un libro. Para ello hay una amplia lista de títulos que usted pueda adquirir en este establecimiento comercial de la carrera 17 entre calles 49 y 50. Seleccionamos algunos títulos de libros, entre esas tenemos libros de lo que tiene que ver con dietas, libros románticos, libros de salud, libros infantiles, los libros de mandalas, los autores muy conocidos como Gabriel García Márquez, Héctor Abafaso Lince. Mejor dicho, tenemos un ramillete de libros que realmente yo pienso que podemos aprovechar, ¿sí?, para todos los gustos, para que ustedes en este momento de amor y amistad pues regalemos un libro, ¿sí? O sea, regalemos variedad, regalemos lo que ustedes quieran, y si ustedes consideran, pues pueden regalar un bono también. Como recomendado especial de la librería Leer y Algo Más están los libros sobre mandalas, práctica hindú que reconforta el espíritu. Mandala, pues la verdad es que se está vendiendo impresionante ahorita. El mandala está recorriendo casi todo el mundo, vuelvo y te digo, para niños, para adultos, para personas de edad, porque es que lo mandala está comprobado que tú, por medio de cuando empiezas a colorear y empiezas a sacar lo que sientes en ese momento, porque es que uno a veces está muy estresado, está triste, y está comprobado por psicólogos y gente muy, muy rojamente reconocida, de que tú en el momento que empiezas a colorear, empiezas a transmitir lo que tienes en ese momento y lo sacas. O sea, lo importante es que tú estás sacando lo que tienes. Recuerde que no hay mejor regalo que regalar cultura. Regale un libro adquirido en la librería Leer y Algo Más como muestra de amor y de amistad. Y a continuación, en imágenes y sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Le dio todo su amor, su cariño, y le dedicó muchos años de su vida para que fuera una gran persona, y la respuesta que él le dio fue masacrarla. De esa persona que está suelta, porque hoy que hicieron la audiencia pública, al señor le dieron la libertad porque las pruebas que se presentaron no cumplían. John Rubiano, lo que conozco, y la profesora Silvia, él trabajaba en Campo 23, y la señora, tengo entendido que en la escuela rural Pueblo Regado. Ha hecho saber esto a las entidades, a la Oxy, a Ecopetrol, del mejoramiento de la vía, pero pues no ha habido respuesta positiva. Pues salen personas a tapar huecos y todo eso, pero no, eso no es la solución. Estamos aprovechando el marco del Festival de Cuentería para llevar a cabo la reinauguración de un club de lectura en el que Unipaz ha venido trabajando hace más de un año. Lo vamos a hacer con Jules Calderón, es un invitado especial al festival. Él es ibaguereño con gran trayectoria como narrador oral. Historias en las que se contextualiza el universitario también. Lo que pretendemos es que la gente, al escuchar esa narración, vea que está a un paso del libro, porque esas narraciones están la mayoría basadas en textos escritos.
Hacemos una pausa y al regresar información deportiva. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es gran calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología Mac, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y cómo no, mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad en el Club de Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana, puntos de venta, almacén Disco de Oro y Club de Infantas. Si lo que buscas son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva Plaza Campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera, sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan Milo, salsa de tomate, mayonesa, fruco y Nescafé. Reclama gratis una paca de arroz Diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Este sábado 17 y domingo 18 de septiembre, 15% de descuento en pollo McPollo y carnes y carnes. 30% de descuento en frutas y verduras. La super oferta, más, 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 más por menos. Del mediodía, 29 minutos y continuamos con información deportiva. La adrenalina sobre ruedas en su máxima expresión se tomará la pista de Dirt Jump del barrio El Campín en la Comuna 7 este fin de semana. En este escenario se realizará el primer campeonato departamental de esta disciplina.
El deportista extremo Luis Ortega sigue dando de qué hablar. Recientemente llegó de México, donde obtuvo el título de campeón en el latinoamericano de Deer Jam, que se cumplió en este país. Y hoy convoca a un evento departamental en el que se aspira a participen más de 100 deportistas de diferentes regiones. Y me ha confirmado gente de Medellín, de Bogotá, de todo Bucaramanga, de Piedecuesta, Girón. Entonces el evento realmente tenemos muy grandes expectativas, por lo que viene mucha gente a participar. Se premia en efectivo para las categorías de profesional y expertos. Para los novatos, que son los niños, se entrega medallas y el reconocimiento en repuestos para la bicicleta. Tres categorías, novatos, expertos y profesional, se correrán en la pista que en los últimos días está sometida a mantenimiento para la competencia, la primera del año, a realizarse en el barrio El Campín de la Comuna 7. Bueno, la invitación se extiende desde el sábado a las 3 de la tarde. Vamos a estar desde 3 de la tarde hasta las 9 de la noche haciendo las clasificatorias de todos los deportistas que vienen de diferentes lados. Y el domingo es la final, igual de 3 de la tarde a 9 de la noche. Vamos a tener música en vivo, probablemente hay unas bandas de rock de Barranca que quieren unirse también, entonces va a estar muy bueno para que la familia venga en general a disfrutar de una tarde pues extrema, de mucha adrenalina y compartir con nosotros. Ortega tiene 27 años, desde los 15 practica ese deporte y con el talento deportivo que lo caracteriza, inspira no solo a niños, sino a jóvenes a que sigan el mismo camino que hoy lo ha llevado a estar entre los mejores del mundo. Pues el deporte, como todos lo saben, es una gran herramienta para rescatar o para prevenir a los chicos del tema de la drogadicción y la delincuencia. Y pues para mí como gestor de este deporte es muy importante realizar estos eventos para que los chicos y las nuevas generaciones se enamoren de algo nuevo. Importante el apoyo de los padres, el casco, rodilleras, todo el tema de seguridad es muy importante para la práctica del deporte y lo recalcamos mucho con los chicos que entrenan. El campeonato departamental de BMX Deer Jam se realizará este sábado 17 y domingo 18 de septiembre desde las 3 de la tarde. Un espectáculo que promete transmitir adrenalina extrema a los espectadores, quienes podrán asistir de manera gratuita. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y continuando con más información deportiva, Alianza Petrolera viajará este domingo a Tunja hacia el mediodía para visitar a Patriotas por la fecha 13 del fútbol profesional colombiano. Técnico y jugadores están expectantes por lograr la victoria. El director técnico de Alianza Petrolera, Jorge Luis Bernal, no confirmó la nómina que jugará contra Patriotas Fútbol Club, teniendo en cuenta que Juan David Ríos sigue sancionado y Yorman Hurtado fue expulsado en el encuentro anterior frente al Atlético Huila. No descartó que Cristian Flores salga al terreno de juego. Muy contento con lo que hizo Flores en Ibagué, pero pues todos los equipos no son iguales, todos los partidos no son idénticos. Patriotas le gusta tocar mucho, al Cali le gusta tocar mucho, entonces son circunstancias distintas, ¿no? Vamos a ver. Contra equipo que tiraba mucho pelotazo fue Flores. Vamos a ver si contra otros equipos de otro corte, entonces va Canchimbo, ¿no? Eso sí, a través de la semana uno lo va trabajando, va conociendo más el adversario. Por su parte, los jugadores reconocen que les falta contundencia para alcanzar victoria y el potencial que los caracteriza de visitantes. Sin embargo, se sienten optimistas por el encuentro deportivo. Estamos trabajando de la mejor manera, sabemos de que es un rival complicado, que es una plaza complicada, pero que nosotros tenemos que pensar en nosotros. Yo creo que tenemos que tener la mayor concentración. Sabemos de que hemos perdido puntos en los últimos minutos. El panameño Nelson Barahona va pensando en el trabajo que realizará contra Patriotas por la fecha 13 de la Liga Águila 2-2016. Bueno, hemos hecho énfasis más en la pelota quieta o en la pelota en movimiento. Cuando hemos quedado con 10 hombres, hemos trabajado esa parte porque ahí es donde nos está costando el partido. Lograr los 3 puntos en Tunja contra Patriotas Fútbol Club es en lo que piensan los aurinegros, pese a la altura que los espera. El equipo viajará este domingo 18 de septiembre hacia el mediodía a la ciudad de Tunja. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Momento de hacer una pausa y al regresar más información en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Hello.
Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer es garante de calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan Milo, salsa de tomate, mayonesa, fruco y Nescafé. Reclama gratis una paca de arroz Diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. La nueva Plaza Campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Este sábado 17 y domingo 18 de septiembre, 15% de descuento en pollo McPollo y carnes y carnes. 30% de descuento en frutas y verduras. La super oferta, más, 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 más por menos. El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina, más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16.900 pesos, más el cupón que viene en el tiempo. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¡Necesito ahorrar mi dinero con buenas tasas! Abra ya su CDT en Financiera como Ultrasan y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva tasa a 180 días. Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornick Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años iluminando a Santander. Continuamos con información de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira y se acerca la hora cero para el gran baile de amor y amistad que ha organizado el Club Infantas para este viernes 17 de septiembre. Jorge Barreto, directivo del Club Infantas, se encuentra con nosotros en el set de Enlace Noticias para hablarnos sobre la venta de la boletería que ya está agotándose. Jorge, muy buenas tardes para usted. Hablemos del baile de mañana sábado, el baile de amor y amistad del Club Infantas. Buenas tardes y mañana tendremos la presentación de los tres artistas del momento, Giancarlo Centeno, Charlie Cardona
y Miguel Moli. Bueno, muy bien. ¿Cómo está el tema de la boletería? Quienes aún quieran acceder a el valor de la boleta para socio es de 35 mil pesos y para invitados de 60 mil pesos. Puntos de venta, disco de oro, copa crédito, la taquilla del club. Y pues están todos cordialmente invitados. Ya todos saben que este baile es tradicional para el Club Infantas, es un baile que de verdad tiene a la comunidad a la expectativa, y nosotros en Enlace Noticias, por supuesto con la colaboración del Club Infantas, haremos entrega en ese momento de 3 boletas. Sí, vamos a rifar 3 boletas en las 3 primeras llamadas que recibirán aquí en el control de Enlace 10. Muchas gracias. Así es. Mientras recibimos las 3 primeras llamadas, en donde ustedes deben dejar registrado su número de cédula, vamos a continuación con la siguiente información. El Liceo Jesús de Nazaret va culminando sus actividades de la Semana Cultural y Deportiva 2016. En familia se cumplió esta muestra de la revista Gimnástica en la Polideportiva del barrio Primero de Mayo. A lo largo de la semana, varios son los eventos en los que los pequeños de esta reconocida institución educativa han podido demostrar sus habilidades y destrezas. Una semana bastante exitosa con los estudiantes. Es una semana donde hay integración a nivel del liceo. Somos una familia y nos integramos en esta semana más que en todo el año. El resultado hoy son las actividades y el esfuerzo tanto de docentes, padres de familia como de estudiantes. Alboradas, devocionales, jornadas de aeróbicos, caravana de carrozas, juegos escolares, muestras gastronómicas y culturales, desfiles, entre otras actividades académicas, han enmarcado la Semana Cultural y Deportiva del Liceo Jesús de Nazaret. La integridad y el compromiso con la institución y con su familia, sobre todo la unidad familiar, pues como le dije al principio, somos una familia, más que una institución, somos una familia, y eso se quedó demostrado en esta semana. Para las 5 de la tarde de este viernes, la programación continúa con la noche de talentos que se tomarán los padres de familia y se cerrará este sábado 17 de septiembre con la histórica salida a un reconocido parque turístico del departamento. Nos hace falta el evento más importante, que es nuestro viaje. Este año va a ser a la Hacienda Nápoles, como todos los años. Culminamos esta semana cultural con un viaje que este año se va a hacer a la Hacienda Nápoles, y pues invitamos también a los papitos que aún no están en nuestro liceo que se vinculen a la institución. Cientos de niños y niñas, padres de familia y comunidad educativa resumieron de manera satisfactoria el desarrollo de las actividades. Muy bien, y vamos a retornar con la información del baile de amor y amistad del Club Infantas. Jorge, y como ya es tradición, los barranqueños estamos acostumbrados a cerrar el baile y los bailes del Club Infantas con tradicional papayera. ¿Esta vez también contarán con la misma suerte quienes asistan al baile? Sí, vamos a tener entre presentación y presentación musical, grupos musicales, DJs, concursos, y para rematar, la tradicional papayera por cuenta de también una papayera, y adicionalmente un conjunto de tamboras. Vamos a tener el fandango tradicional de cierre de bailes. Es decir, hasta el amanecer con el amor y la amistad en el club. Hasta el amanecer, Yani. Estás cordialmente invitada, te esperamos, lo esperamos a todos. Este 17 a partir de las 7 de la noche, Miguel Moli va a iniciar la actividad. Giancarlo Centeno, Charlie Cardona, fiesta en el Club Infantas, el mejor plan para celebrar el Día de Amor y Amistad. Muy bien, y tenemos los números, los nombres de los ganadores con sus números de cédula, pero voy a leer solo los nombres de quienes han llamado en este momento, las 3 primeras llamadas ganadoras de cada uno de una boleta para ingresar mañana al baile del Club Infantas. Ellas son Yajaira Vadillo, José Parada y Carmen Ruiz, las 3 personas que se ganan estas boletas para mañana disfrutar del gran baile de amor y amistad del Club Infantas. Reitera la invitación, por supuesto, usted como gerente del club. Sí, están todos cordialmente invitados. Recuerden, la boleta para socios, 35 mil pesos y 60 mil pesos para particulares. Puntos de venta, disco de oro, Club Infantas y Copa Crédito. Recordemos los artistas que serán invitados mañana. Miguel Moli, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Muy bien, vamos entonces a repetir los nombres de quienes ganaron estas boletas: Yajaira Vadillo, José Parada y Carmen Ruiz. Esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos esta tarde a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos.